спиной мои крылья, будто сижу в фюзеляже. Я игрок и всегда до конца иду, остальное не важно. Не важно, что скажут, забью и промажу, упаду, встану. За меня бьется каждый, за каждого бьюсь, вот это и важно. Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarles, Fernando Paloma, al lado de Mario Alberto Kempes. Sean todos bienvenidos a este partido de Copa. Correcto. Rafael Varane. Ahí van los dos al choque para quedarse con la pelota. Le dan la pelota y es un peligro latente. Juega para él solo, pero tiene sello de goleador. Se acerca a zona de ataque. Todo pelota en la barrida. Se abre por el arco. ¡Opa! ¡Qué buena pelota que ha metido! ¡Es un artista! Pogba. Esta pelota que se va y hay saque de arco. Visión defensiva para anticipar esa pelota. Rafael Varane. Gabriel Mercado. Se queda con la pelota en el costado. Lionel Messi. Bomba. Ahí va la pelota levantada buscando la Olivier Giroud.
Un pase muy malo, el balón que sale del rectángulo de juego. Se acerca y crea peligro. Se le terminaron los recursos y la pelota se fue. Paul Pogba. Rafael Varane. Señalado el fuera de juego. Los dos queriendo quedarse con la posesión del balón. Rafael Varane. Olivier Giroud. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. ¡Epa! ¡Qué buena! Quiso anticipar el pase. Se encontró adelantado. Y lo que se estaba esperando de hace mucho tiempo, la pulga. Se abre espacio y le ha pegado un zapatazo. Ahí tiene la pelota, se le escapa y le vuelve a quedar. Paul Pogba. Viene una oportunidad clara. Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Rafael Varane. Transporta la pelota a zona de ataque. El árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte de este 0-0. Entre el tiempo, Mario, y el consuelo para uno de los técnicos de hoy es que el dominio está, han sido protagonistas, han impuesto condiciones, pero todavía no logran reflejarlas en el resultado. Sí, mala puntería o bien que el rival tiene mucha suerte.
A ver si este cambio le da al técnico los resultados que espera. El árbitro se fije, están todos en la cancha. ¡Arrancamos! Lleva la pelota a zona de peligro. Así no, así los regalitos los van a recibir siempre. Y puede ser una oportunidad. Le quiere pegar al arco. Tremendo disparo. Rafael Varane. El cerebro de este jugador que sabe aprovechar su juego. Sí, señor, y si los compañeros se dan cuenta que tirando buenos centros, el gol, por lo menos un 50%, ya está hecho. Ángel Di María, Javier Mascherano. Se le escapa la pelota después de la entrada. Recibe la pelota, pero ya está encimado. Controla bien el balón. Han desperdiciado el centro y ahora el rival tiene la pelota. Gabriel Mercado. Se están enfrentando por la pelota. El Pipe Higuaín. Sin pensar la volea, ha rechazado el arquero. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Ángel Di María. Tiene con quién tocar, a ver si llega a la diagonal. Ahí toca bien el balón. ¿Qué tal esta? ¿Lleva peligro? Bueno, el rechazo de la defensa. Bueno, el cabezazo. Olivier Giroud. Se abre espacio y puede... ¡La tiene y está! Es que le quiso pegar tres dedos, Mario, no lo consigue. Encima que erra el gol, que es lo más importante. Se podrá venir desde el banco un cambio que modifique la fisonomía del equipo para esta segunda parte.
para tratar de contagiar al resto de sus compañeros. Rafael Varane. Hace la altura de las circunstancias. Antoine Griezmann se encamina hacia espacio abierto. Por el centro puede tocar. Paul Pogba. Le pegó. Viene el portero y sigue en juego. Mira el frentazo. Bien parado en el fondo el portero. Sacar la pelota. Paul Pogba. Otra buena pelota. Qué bien que están jugando. Momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar. Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado. Bueno, sí, lo está buscando y creo que es una gran oportunidad como para que los hinchas vuelvan a creer en el equipo. Gana muy bien por afuera. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Le va a dar y salió un bombazo. Le sacan el balón y se escapa. Ángel Di María. Ever Banega. Ángel Di María. Sí, pero cuidado, no hay que dormirse en los laureles. Hemos disfrutado de un gran partido. Esperamos que ustedes lo hayan hecho con nosotros. A nombre de Mario Alberto Kempes, se agradece Fernando Palomo. Hasta la próxima.